La tormenta sometía sin piedad a la ciudad a esas horas de la noche. El tráfico casi inexistente dejaba desnudas, huérfanas a las calles, como venas sin sangre. Sus botas intentaban esquivar los charcos del suelo sin demasiada fortuna. El paraguas, además de cubrirlo de la tormenta, parecía protegerlo de las mortecinas luces de las farolas que iba dejando atrás. La mirada casi en el suelo, sabiendo perfectamente el punto de encuentro. Se lo conocía de memoria, a pesar de los repetidos avisos de que cambiase más a menudo de sitio, que no era seguro repetir más de dos o tres veces. Un trueno quebró la noche por la mitad. Durante un instante, se detuvo y alzó por primera vez la mirada. Aquel trueno le dio mala espina. Pensó que algo malo iba a suceder. Después, moviendo la cabeza de un lado a otro y reconociendo que aquellos pensamientos lo asaltaban siempre que se disponía a recoger mercancía nueva, aceleró el paso. El punto de encuentro estaba ya justo delante de él, y el contacto estaría esperando sumergido en las sombras de la oscuridad de la noche. «Eres un maldito temerario», protestó el contacto al verlo llegar y moviendo la cabeza, molesto por si los veía o no escuchaban. «¿Lo tienes?», preguntó cerrando el paraguas. «Claro que lo tengo. Soy un profesional, aunque no lo parezca». Sin decir nada más, el contacto cogió a su cliente por el brazo y lo arrastró un poco hacia la oscuridad del pasadizo subterráneo en donde se habían encontrado, y a continuación se extrajo del interior de la gabardina un paquete envuelto en hojas de periódico y atado con una cuerda fina. Aquel pequeño paquete pasó rápidamente del interior de la gabardina de uno al interior de la cazadora de cuero del otro. «¿Tienes el dinero?». El cliente asintió con la cabeza y de uno de los bolsillos de su pantalón sacó un pequeño fajo de billetes que le entregó. «Está todo, lo que pediste». «Me fío, eres un buen cliente». Ambos hombres se miraron y tras un corto y rápido estrechamiento de manos salió cada uno por un extremo del pasadizo subterráneo. Durante algunos minutos caminó en silencio, pasando por debajo de las farolas que a esa hora de la noche iluminaban el parque, para alejarse del paso subterráneo donde hacía sus compras ilegales. Sentía junto a su pecho el peso del paquete que acababa de comprar de manera clandestina. No era un peso físico, pues apenas pesaba 300 gramos, calculó de memoria, pero sí era un peso por lo peligroso que resultaba su posesión. Protegido bajo el paraguas y de nuevo con la mirada clavada en el suelo, empezó a caminar. Cuando llegó a su piso, echó la llave a la puerta principal y sentado en uno de los sillones que tenía en el salón, desempaquetó su nueva adquisición. El papel de periódico y la cuerda fina cayeron al suelo y con ambas manos sujetó lo que venía en el interior. Durante largos minutos, lo observó con fascinada pasión. Lo abrió, lo ojeó una y otra vez, lo cerró, lo volvió a abrir y cerrar en repetidas ocasiones con la fascinación de la primera vez. A pesar del riesgo que llevaba su adquisición, se sentía relajado, satisfecho. No eran buenos tiempos para personas como él. Los influencers, youtubers, periodistas mediocres, empresarios sin escrúpulos, habían establecido su particular dictadura moral y cultural. Las nuevas generaciones habían nacido y crecido bajo el yugo de la inutilidad, lo precario, la inmediatez y lo vacío. Y ante el asombro de unos pocos que se resistían a sucumbir a ese nuevo paradigma social y cultural, vieron cómo esas nuevas generaciones se dejaban embriagar por la ignorancia y la incultura. Todo eran poses en redes sociales, cierres de librerías, banalidad multiplicado por mil en cadenas de televisión, reality shows sin sentido alguno, censura social cuando alguien intentaba sobresalir de esa miseria predominante, leyes favoreciendo a la nueva e inculta clase social. Los círculos se iban cerrando, dejando cada vez menos espacio vital para quienes seguían haciéndose preguntas, para quienes querían saber algo nuevo, algo más. La sensación de agobio, de que faltaba aire puro para poder respirar, se acrecentaba día a día. Nico mostró orgulloso su nueva adquisición a Marta cuando ésta fue a su piso tras la llamada de él al día siguiente. La joven también sostenía aquel preciado y peligroso artículo que él había adquirido en el mercado negro. 100 años de soledad, murmuró Marta hojeando sus usadas y leídas páginas. Vas a conseguir que te maten. Es de los libros más buscados, más censurados. Lo sé. Nico asintió con la cabeza. Sabía el riesgo que corría.
Tranquilamente volvió a coger el libro y dejándolo sobre la mesa se dijo que, aun así, aun con el riesgo que corría, había valido la pena el precio pagado en el mercado negro. Nadie les podría arrebatar la libertad de leer, de soñar, de pensar. Cuando volvió a levantar la vista, vio a Marta mirando el portátil que tenía sobre la mesa. Parecía estar leyendo algo, y él sabía lo que estaba leyendo. Se trataba del nuevo relato en el que estaba trabajando. Todavía no estaba terminado, pero la idea principal, la columna vertebral de la historia, sí estaba definida. 2 o 3 días más de trabajo y el relato estaría acabado. «Es muy bueno», confesó Marta cuando terminó de hojearlo. «¿Has pensado ya a dónde subirlo?» «He encontrado una nueva plataforma para subir los relatos. Me dicen que es completamente segura». La chica movió la cabeza, no muy convencida del todo. «El tema que tratas en el relato no gustará a quien ya sabes». «¿A quiénes? ¿A la generación de los 30 segundos? A esos no les gusta nada que no sea ellos mismos». La generación de los 30 segundos era como llamaban a quienes habían crecido bajo el yugo de los influencers, los youtubers y demás plagas que habían terminado por dirigir el nuevo paradigma social, implantando su incultura y su intolerancia. Todo estaba construido y gestionado para ellos. La nueva generación desconocía incluso la historia más reciente de su propio país. No era importante ni necesario saber aquello, como aseguraban incluso ciertos sectores de la política que cedían a lo que fuese por un puñado de votos. Para la nueva generación, lo más importante eran los likes y quedar bien en las fotos de sus redes sociales, aparentar algo que no eran y parecer siempre felices disimulando las lágrimas. Su incultura e intolerancia había llegado a un extremo que personas como Nico, que escribían por placer o que no vivían de la literatura, estuviesen vetados en las principales redes sociales. Solo eran aceptados los libros que llevaban las firmas de importantes influencers y algún que otro artista salido de la industria oficial. De ahí que la mayoría de los autores hubiesen terminado desapareciendo. Otros recibieron con agrado el nuevo paradigma social y cultural y modificaron sus escritos para que estuviesen bien vistos y aceptados, para que fuesen políticamente correctos. Y solo unos pocos, como Nico, seguían escribiendo lo que pensaban, lo que sentían, sin miedo a ser censurados públicamente, aunque el precio a pagar fuese demasiado alto, aunque al salir a la calle siempre tuviesen que ir con 1000 ojos, atentos a quien se cruzase por su camino. La clase social predominante tenía un sexto sentido para detectar a quienes no fuesen como ellos, pensaba algunas veces Nico mientras iba en autobús al trabajo. Era como si fuese un único ente formado por millones de personas, una única forma de pensar, de reír, de hablar, de vivir. «Llevaré personalmente el relato», dijo entonces Nico mirando a Marta. Pero en su rostro se podía adivinar el miedo que aquella idea le producía. Había aprendido que ni siquiera la red era ya lo suficientemente segura como para el envío de archivos. En los últimos 6 meses, 2 de sus relatos enviados por email habían sido interceptados por alguien que se hacía llamar el TikToker justiciero, y su nombre figuraba ya entre los autores más perseguidos. Afortunadamente, utilizaba seudónimo, y eso de momento le había salvado la vida. «¿Estás seguro?», se interesó Marta. «Hace unos días oí que habían capturado a otro escritor, a una autora de literatura erótica, y ha desaparecido. Nadie ha vuelto a saber nada de ella». «Lo sé, pero Internet ya no es seguro, y quiero que mis relatos sigan viendo la luz, ¿lo entiendes? Una vez publicado, algunas personas lo podrán leer durante unos días». Marta lo entendía, demasiado bien lo entendía. Era consciente de que Nico necesitaba escribir y publicar sus relatos, aunque fuesen en webs ilegales, para seguir viviendo, para respirar. Escribir era una necesidad vital, que irónicamente podría acabar con su vida en cualquier momento. Escribir lo que uno quería y sentía se había vuelto demasiado peligroso. Ante la preocupación que reflejaba el rostro de Marta, Nico sonrió ligeramente y le dijo que no se preocupase. «Al menos no de momento», se dijo luego a sí mismo. 2 días después, tenía el nuevo relato terminado. Sentado frente al portátil, guardó el archivo en un pendrive y observándolo en silencio pensó en lo que Marta le había dicho. Una escritora de novela erótica había desaparecido. Nadie sabía nada de su paradero, y no era el único autor que había corrido con la misma suerte. Varias semanas antes,
un escritor de novela histórica, también había desaparecido sin dejar rastro. Sus escritos eran muy incómodos para las nuevas mentes, para el nuevo paradigma cultural que no quería nada que oliese mínimamente a cultura, como dijo un gran periodista tristemente desaparecido. Pero a él no le pasaría lo mismo, se dijo convencido y bajando la tapa del portátil. Él no se dejaría atrapar. Poco después, cuando las primeras sombras del atardecer empezaban a enterrar bajo su dominio las calles de la ciudad, Nico salió del piso y empezó a caminar con la cazadora abrochada hasta el cuello y las manos metidas en los bolsillos. El frío se calaba en los huesos, por lo que tuvo que acelerar un poco el paso para intentar entrar en calor. La parada del autobús no estaba lejos y durante el trayecto de apenas 3 o 4 minutos, apenas se cruzó con nadie, aunque lo cierto era que su manera de caminar, con la mirada clavada en el suelo, hacía difícil ver si se cruzaba con alguien o no. En el interior del autobús, buscó un asiento libre en el que sentarse. Al recorrer el pasillo del vehículo, no pudo evitar el mirar a los ojos al resto de viajeros que, algunos sentados y otros de pie, también lo miraban fugazmente. Por un instante, sintió miedo de aquellos ojos, de aquellas miradas. De nuevo a su mente venía aquella sensación de millones de humanos, pero un solo ente, un solo corazón, un solo ser. Millones de ojos custodios del nuevo paradigma cultural. Cuando logró un asiento en el que sentarse, volvió a esconder sus manos en los bolsillos. Y en su bolsillo izquierdo, precisamente, llevaba el pendrive y sus dedos lo rozaban con cuidado, como para cerciorarse una y otra vez que no lo perdía, que lo llevaba a buen recaudo. El autobús continuaba con su habitual trayecto. Nico observaba tranquilo por la ventanilla cómo las calles de la ciudad pasaban por delante de sus ojos y poco a poco las luces artificiales de escaparates, viviendas y vehículos iban tomando el relevo a la luz natural del día. Por un instante se olvidó de lo que llevaba en la mano y centró toda su atención en el juego de luces que tenía al otro lado de la ventanilla. Le gustaba aquellos trayectos en autobús por la noche. Era como si la ciudad mostrase un rostro desconocido para muchos, menos para él, un rostro más hermoso y cálido que el que ofrecía durante el día. Sumergido en aquellos pensamientos, fueron pasando los minutos. Cuando quiso darse cuenta, ya estaba cerca de su destino, pues apenas quedaban un par de paradas. Entonces se percató de algo que hasta ese momento había pasado inadvertido. Casi en la puerta de la parte media del vehículo había un joven de pie, sujeto a una de las barras, y que lo miraba fijamente. Durante unos segundos, Nico intentó evitar aquella mirada inquisitoria, pero resultó imposible. Por suerte, la siguiente ya era su parada. Se acercó a la puerta e inevitablemente lo hizo también al joven, que lo observaba en completo silencio y de manera descarada. Apenas lo tenía a un metro de distancia y al mirarle a los ojos, descubrió qué era y qué quería. Iba a por él. No sabía cómo, pero enseguida supo que aquel joven iba a por el archivo que guardaba en su pendrive. Y a por él. Cuando el autobús se detuvo y la puerta se abrió, Nico bajó precipitadamente y tiró calle arriba. Apenas había recorrido unos metros, se giró y descubrió que aquel joven lo seguía en silencio. Su corazón se aceleró e intentó pensar rápido. Ya no podía ir al lugar de entrega donde aguardaban el relato para subirlo a la web. Eso pondría en peligro a los demás, que como él, se oponían a ese régimen totalitario de influencers, youtubers y demás miseria moral. Ahora, su prioridad era esquivar a ese joven, intentar perderlo. Y para ello, tenía que acelerar el paso y empezar a caminar sin rumbo fijo. Aceleró el paso, apretando el puño de su mano izquierda donde sujetaba el pendrive. Giró a la izquierda, luego a la derecha en una nueva calle. Siguió de frente, volvió a girar sin saber muy bien hacia dónde iba. Aquellas maniobras las repitió una y otra vez, de vez en cuando se giraba, para descubrir que aquel joven seguía allí, tras él, en silencio e incansable. De pronto, la belleza que le ofrecía la ciudad con su juego de luces al otro lado de la ventanilla del autobús se convirtió en terror, en pánico, en las fauces de un lobo hambriento. La oscuridad ya se había adueñado hasta el último resquicio de las calles y de nuevo, al girarse hacia atrás, vio que aquel joven ya no iba solo. Ahora al menos era una docena de jóvenes quienes le perseguían. Por un instante, Nico tuvo que detenerse en una calle que al principio no reconocía. Seguía existiendo tráfico, pero bastante menos. Lo bueno que tenía la ciudad, pensó Nico, es que la ciudad nunca dormía. Intentó recobrar el aliento, pues en los últimos 15 minutos su paso se había acelerado tanto que parecía casi ir corriendo.
miró hacia atrás. Los jóvenes, como en un juego maquiavélico, se habían detenido también y ocupaban todo el ancho de la acera sin dejarle de mirar y juzgándolo con sus miradas. «¡Es uno de ellos!», gritó entonces uno de los perseguidores extendiendo su brazo derecho acusador contra Nico. «¡Es un escritor!». A continuación, su boca se abrió y emitió un potente sonido agudo como de ataque, que pareció retumbar en toda la calle, mientras su brazo extendido continuaba señalando a Nico. Algunos ciudadanos que caminaban a esas horas por las calles se detuvieron entonces alertados mirando al señalado. Ya no había duda de que iban a por él. Tuvo que salir corriendo de allí sin esperar un segundo más. Alrededor de una treintena de personas empezaron a correr tras él, gritando y con los puños amenazadores apuntando hacia el oscuro cielo de la ciudad. Y a cada calle que dejaba atrás, el grupo perseguidor se hacía más numeroso, más amenazador, hasta que en un momento, perseguido por casi un centenar de perturbados que gritaban proclamas contra la cultura, se vio atrapado en un oscuro callejón. Ya no tenía fuerzas. No sabría decir cuántas horas llevaría corriendo por la ciudad, pero ya no podía más. Ellos ganaban. Su final había llegado. Empapado en sudor y casi sin aliento, vio cómo aquellos seres sin personalidad, sin criterios, sin vida, se abalanzaban contra él. Marta entró en el piso de Nico. Había pasado una semana desde el último día que estuvo con él y no tenía noticias suyas. Todo estaba igual que hacía una semana, lo que significaba que Nico no había vuelto al piso. Muchas veces había intentado mentalizarse en que algo como esto ocurriría tarde o temprano. En algún momento, él desaparecería. Pero por más que intentaba convencerse del riesgo que corría en la nueva realidad, no podía. A él nunca le sucedería, como le decía cuando estaban en la cama después de hacer el amor. A él nunca lo atraparían. Sin embargo, había sucedido. Llevaba una semana desaparecido y ni en el trabajo sabían nada. Sencillamente, dejó de acudir a trabajar. Marta se secó las lágrimas con un kleenex intentando ser fuerte, intentando no llorar. Pero las noches se hacían cada vez más frías sin él, los días más largos. La angustia de no saber qué había sucedido hacía que no pudiese evitar despertarse a medianoche llorando. Resoplando y con gesto decidido, fue hasta la mesa donde Nico tenía su portátil, donde él solía sentarse horas y horas a escribir. Sabía que en el disco duro no encontraría ni el nuevo relato ni los anteriores que había escrito. Observó en silencio la mesa, como si esperase que ésta le hablase y le contase algún secreto que ella necesitaba saber. Pero la mesa permaneció muda. Ella, sin embargo, pensaba, intentaba pensar como Nico. Sin duda alguna tendría alguna copia de seguridad de sus escritos, de todos sus relatos. Pero en la mesa no encontraría nada. Se giró mirando todo a su alrededor. Tenía que haber un sitio donde guardase una copia de los archivos. Algunos segundos después, mostró una ligera sonrisa de satisfacción y corrió hacia una de las paredes del salón, hacia un cuadro de la película 1984 que descansaba en silencio casi junto a la puerta de la terraza. Lo descolgó y en la parte de atrás encontró un pendrive sujeto con cinta aislante. Lo cogió, volvió a dejar el cuadro en su sitio y poco después comprobaba satisfecha que aquel pendrive era lo que buscaba, todos los relatos de Nico. Y junto a los archivos Word, encontró otro archivo, un archivo TXT. Al abrirlo, encontró una dirección, posiblemente la dirección a la que él se tenía que dirigir para publicar el relato en la web. Sin vacilar, apuntó la dirección y salió del piso. Estaba decidida a saber qué había sucedido con el escritor.